Hola, ¿qué tal a todos los seguidores de las redes sociales oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional? Yo soy la soldado Dorly Michelle y el día de hoy les traigo un nuevo video para todos ustedes y para ti. Para ti que aún no te decides entrar a estudiar una carrera en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. En esta cápsula informativa les hablaré acerca de todos los beneficios que obtienen los estudiantes al ingresar al sistema educativo militar. Así que si aún sigues indeciso en estudiar una carrera con nosotros, te invito a que veas este video. Seguro te va a interesar. Acompáñame. Quiero platicarles de... Yo soy la soldado Dorly Michelle. Y bueno, déjenme platicarles que todos los uniformes, calzado y parte del equipo para su adiestramiento son totalmente sin ningún costo. Asimismo, en el plantel que tú hayas decidido estudiar, no tendrás que preocuparte ni por alimentación ni alojamiento, ya que ellos se encargarán de esta parte. Hablando de la alimentación, a todos los estudiantes se les proporcionan 3 comidas diarias con una dieta balanceada que les permite tener buena salud y realizar todas sus actividades. Y si hablamos de las instalaciones en donde se van a alojar, la verdad es que no está nada mal, ya que cuenta con áreas deportivas, fosa para clavados y alberca para su preparación física y esparcimiento. Y si creías que entrar a una escuela militar es solo correr, marchar y estudiar, estás totalmente equivocado, ya que año con año la rectoría de la UDEFA, que por sus siglas significa Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, se encarga de llevar a cabo competencias deportivas interplanteles, algo así como unas mini olimpiadas, en donde participan todos los planteles militares y compiten todos los estudiantes en diferentes disciplinas como son fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo, box y taekwondo, natación, entre otras en las que destacan los mejores deportistas del sistema educativo militar. Por lo que toca en las áreas académicas, los planteles dentro de sus instalaciones cuentan con tecnología eficiente, bibliotecas, centros de cómputo y áreas de estudio para todo el personal de cadetes que así desea hacerlo en su rato libre. Y ahora, todas estas instalaciones que les acabo de mencionar cuentan con acceso a internet para el apoyo académico de los estudiantes. Una vez dentro de la escuela de su elección, tienen derecho al servicio médico militar, que por cierto es uno de los mejores a nivel nacional. Y no solo los estudiantes tienen derecho a este beneficio, sino también los padres si es que así lo necesitan. Y por si fuera poco, también cuentan con un seguro de vida militar que los respalda en las actividades propias de la carrera. Y si aún sabiendo todos estos datos súper importantes, aún no están convencidos de que estudiar en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea es una de las mejores opciones, les agrego unos datos más. Si una de las razones que te impiden ingresar a estudiar junto con nosotros es tu economía, es importante que sepas que todos los estudiantes reciben un apoyo económico que va de los 700 a los 1100 pesos semanales, dependiendo de la jerarquía que vayan obteniendo durante su carrera. En pocas palabras, estarán recibiendo un apoyo económico mientras estudian. Asimismo, una vez egresados de los diferentes planteles militares, salen a prestar sus servicios en el Ejército y Fuerza Aérea. Y desde la primera quincena como egresados ya están ganando. Ahora díganme ustedes si no está perfecto entrar a estudiar a un plantel militar. Asimismo, las carreras que ofrece el Sistema Educativo Militar a nivel licenciatura son avaladas por la Secretaría de Educación Pública. Por consiguiente, al culminar sus estudios reciben certificado, patente, título y cédula profesional de sus respectivas profesiones. Y aparte de todos los beneficios que ya les dije, déjenme platicarles también que desde el año 2015 se han proporcionado becas en el extranjero para el perfeccionamiento del idioma inglés en países como Estados Unidos y Canadá. Después de conocer todos estos beneficios, ¿te gustaría ingresar a un plantel del Sistema Educativo Militar? Espero este video te ayude a decidir sobre tu futuro. Compártelo con tus amigos y familiares y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que cuando se quiere, se puede. Nos vemos en el próximo video. Quiero platicarles de... Yo soy la soldado Dorly Michelle. Gobierno de México.